¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay. Ya les debía el buen Lego Avengers, un título que se enfocaba principalmente en las películas del UCM. Honestamente, si ya habías jugado Lego Marvel, te vas a encontrar aquí con una disminución considerable de contenido. Pero bueno, para quien no lo sabía, tuvieron un DLC gratuito allá por 2016, cuando fue el lanzamiento de Capitán América Civil War, en el que, miren, no le digan a nadie, este muchacho fotógrafo se transformaba en Spider-Man, güey. Por algún motivo no está la adaptación de Peter Parker de Tom Holland, pero pues bueno, supongo que no pudieron hacer que se pareciera. Pero pues aquí lo tenemos al buen Arácnido. Obviamente este trae el traje clásico. Es un paquete de 6 personajes, ahorita los vamos a ir checando. No era la gran cosa en comparación al contenido que teníamos del Arácnido en, no sé, el primer título, o incluso, ya ni mencionamos el Lego Marvel 2. Pero supongo que era un detalle interesante para muchos de los jugadores. De hecho, me decepcioné bastante porque nunca había jugado, nunca terminé la campaña, mejor dicho, de Lego Avengers. Esta es la primera vez que me encontraba con su mundo abierto. Y debo decir que es muy descarada la forma en la que reciclaron todo el escenario de Nueva York. Primer ventaja, eso sí, en comparación al título anterior, ya podemos trepar cualquier superficie y no vemos ninguna molestia, lo cual, muy bien, God. No es tan preciso el... Ahora sí que la trepar paredes, güey, pero no es que podamos hacer maravillas tampoco. Pero miren, aquí está el detallito por si alguno, pues tenía la duda, ¿no? Por alguna razón. Y pues ya, el balanceo también tiene las mismas animaciones, no vemos realmente ninguna mejora considerable. El primer traje que les voy a mostrar es la Iron Spider. El original, si no tenía los DLCs, pues nada más tenías a Spider-Man y a Superior. Acá pues ya subieron un poquito más la apuesta, tenemos a la Iron Spider con sus patas doraditas que le hizo el Tony Stark durante el cómic de Civil War. De hecho, supongo que por eso está prácticamente la referencia. Se ve bonito, a ver, solo que pues lo mismo, se parece muchísimo al de Superior, solo cambiaron los colores y no tiene ningún extra. Mentira, puede lanzar rayos tipo Iron Man, misiles, y también tiene como una especie de ataque, creo que es un lanzarrayos justamente, güey. Entonces, pues supongo que esa es la idea. Trepando se ve bonito, sí parece una araña de verdad, eso sí, hay que darles mérito. Pero sí, en realidad me pareció muy decepcionante. Tú deja ya este DLC, porque prácticamente no te costaba nada, pero el juego en sí, hermano, no, qué terrible, es como si fuera uno de esos juegos que hacía Ubisoft para no sacar la secuela completa. Y decían, no, pues tú vamos a sacar ahora el Brotherhood en lo que hacemos el 3, güey. Miren, por ejemplo, acá está la Escarlata. No estaba disponible en el título anterior. Yo tengo uno parecido a este en mi setup. De hecho, siento muy extraño verlo en digital, güey. También no sé si cambia en algún momento la ciudad, pero aquí parece que todo el tiempo está en un amanecer continuo. Digo, no me desagrada, pero estaría bueno tener ciclos de día y noche, lo cual parece que no es el caso. Bien, vamos a ver esta zona de la ciudad. La verdad es que, viéndolo ya en retrospectiva, es muy pequeña la ciudad de Nueva York en los Lego. Bueno, ya sin hablar del segundo, que ahí sí se mamaron con el mapa. Pero vean por acá. Vamos a ir subiendo y a ver cómo estará la... Híjole, aquí la animación se buguea. ¡Oh, ojo! ¿Vieron? Pegó la telaraña en la pared. Eso es un extra interesante en los juegos de Spider-Man, no pasa en cualquiera. Ok, parece que la animación para trepar no está tan calibrada como me imaginaba. ¡Ay, quién es ese güey! Ah, ese es mi acompañante, ¿verdad? El hombre... ¡El hombre radiactivo! Miren, este es el traje de Civil War, que es un... Fue prácticamente el disfraz base que tuvo Spidey durante varias de las películas del UCM. Solo que tenía ese pequeño detalle de las líneas negras que no sé ustedes, pero a mí nunca me terminó de agradar. Digo, yo comprendo que lo que querían era diferenciarlo de lo que ya habíamos visto con la trilogía de Sam Raimi y con las películas de Mark Webb. Sin embargo, siento que en cuestión a lo que es Spider-Man, a lo que estamos acostumbrados, eran detalles que no eran necesarios. Digo, uno podía ver diferentes Spider-Man y ya con la máscara ya identificaba que era distinto, ¿sabes? Pero bueno, cuestiones del UCM siempre tuvieron esta tendencia de estarle poniendo rayas en medio a todos los trajes. Es de hecho una queja que se ha visto constantemente. Aparte de los trajes de nanotecnología, que se los mencioné en un directo ya hace como un mes, pero sigo pensando lo mismo. No sé por qué, de pronto Marvel pensó que era muy buena idea eliminar el suit up y irnos directo a... Ah, sí, claro, nada más lo piensas y el casco ya está encima. Pero cosas que pasan. Afortunadamente Spidey, después de No Way Home, parece que ya va a tener su traje clásico nuevamente. Me hubiera gustado que tuviera algún extra, ¿no? O sea, digo, todos se balancean igual. Comprendo que obviamente
Digo, pues al ser un DLC gratuito no le iban a meter demasiado trabajo. Pero es que en consideración con el primero tampoco noto la diferencia realmente. Entonces creo que ahí más bien vendría el problema. Vamos a probar otros personajes. Miren, por ejemplo, aquí tenemos al Miles Morales. Que ahí se puede transformar también en el muchachillo. Míralo. Eso, mira, bien guapetón. A ver, vamos a... Para balancearnos, porque no nos vamos a ver todos ridículos aquí, güey. Amo cómo les vale madre su identidad secreta. Ok. ¿Qué hace este? Ah, ok. Su habilidad de hacerse invisible. Eso sí se lo implementaron. Vamos a ver si tiene también el Venom Blast. En Lego Marvel 2. Si lo tenía... No, tiene telarañas normales. También las animaciones de combate son iguales, dude. Full decepción. Digo, y aparte el hacerte transparente, ¿para qué sirve en un Lego, no? Bueno, creo que hay secciones donde te dicen, esto es un personaje invisible para que traspase esta cámara, güey. Bueno, para eso sirve Miles. Está bien, se lo paso, güey. Te perdono. Ok, esta es Spider-Girl del universo Ultimate. No sé por qué precisamente se fueron por esta. Digo, pudieron haberme meter a la Jessica Drew original, güey. Pero bueno, dijeron, vamos a meter a la de los Ultimate, que es un clon de Peter Parker en términos muy generales. El traje siempre se me hizo muy extraño. Digo, no sé ustedes, pero pues ver la máscara es prácticamente el traje simbionte, pero en color rojo. Y a la muchacha se le sale el cabello de la parte de arriba de la cabeza. Está muy extraño, pero bueno. Aquí tenemos otra vez al Spidey. Vamos al espacio, me parece que desde ahí podemos elegir las misiones. Entonces vamos a checar a ver qué tal. ¿Estoy seguro? Claro que estoy seguro, güey. Vamos a ver. Honestamente es una experiencia muy diluida. Digo, para tener tantas posibilidades de un chingo de películas que había ya en el UCM en ese tiempo. Digo, se supone que este llegaba hasta Age of Ultron. Yo lo entiendo que no tengan pues tanto contenido como para Infinity War. Sin embargo, pues, dude, hay un chingo de películas ya para este punto que pudieron haber metido aquí. Y ok, sí, acepto que meten mucho de la fase 1 y fase 2, pero hay otras que se saltan. Entonces, Capitán América clásica, sobre el tercer acto. Quiero un nivel rápido nada más para mostrarles cómo era Spidey en movimiento. Pues elegí obviamente al Civil War. Que nunca entendí por qué te hacen elegir aquí. Es como de, elige a tu personaje, güey. Es vato, desde el... juego, ya tengo acceso a todo el menú, güey. No sé por qué me sigues poniendo esa opción. Cosas que nunca entenderé de los Lego. Héroes, vamos a saltarnos aquí. Sí, María, ya te conozco, gracias. Ok, la batalla de Nueva York. ¿Recuerdan un viejo rumor que decía que el tío Ben moría originalmente en la batalla de Nueva York? Que, oh no, es que salvando a Peter, güey. Resulta que Iron Man lo salvó y desde ahí lo vio. La gente como que buscaba conexiones. Miren, el mano está conectado. ¿Manu? ¿Manu está jugando Hitman? ¿Un saludo? Solo los verdaderos Olds entenderán quién es Manu, güey. Pues, mira nada más. Voltereta. Destruir el escenario como cualquier Lego. A mí me traigo al Ultron, güey. ¿Qué pasó, güey? Traigo al Ultron de compinche. ¿Qué onda, bro? Miren, dentro de niveles el balanceo es diferente. Es como manita con manita. Nada diferente. Era Spider-Man, el criminal, con razón Jameson te odia tanto, güey. La versión de Lego es coherente con todas las quejas de Jameson. Spider-Man sí llega a destruir todo. Y no, y digo, ay, destruyó mi casa para construir un tractor, güey. Poder destruir los escombros. Ah, su madre, güey. Ok, pasamos a otro nivel. Este es de Iron Man 3. Esa morra, ah, la verga, se parece a la niña del exorcista, güey. Eso no es bonito, güey. Ok, güey, cambiéndome Ultron, no chingas, güey. Bueno, digo, da igual. Vamos a ver aquí de noche qué tal se ve. Nuestro buen Spidey. Digo, sus interacciones son muy sencillas realmente. Creo que le metieron muy pocas ganas a este juego. Es un reciclaje total de lo que ya habíamos visto en el Lego Marvel 1, güey. Digo, no sé, quizá quisieron aprovecharlo lo más posible antes de la llegada del 2, que ahí sí fue donde ya le metieron muchas ganitas al asunto. Lo decepcionante es que no trae villanos. Digo, sé que para 2016 aún no sabíamos que iba a llegar Vulture. Mucho menos Misterio, güey. Se imaginan que hubiera alcanzado al Duende Verde, güey. Estaría bien cool ver a la versión Lego del Duende Verde en estos juegos. Vamos a destruir Spider-Man, héroe o amenaza. Pero oye, en el anterior metiste cosillas de la serie de Ultimate Spider-Man. Creo que aquí podía caber un poco de eso. De hecho, este juego, para ser basado en el UCM, trae un chingo de personajes que ni habían salido en las películas en ese tiempo. Está M.O.D.O.K., por decirte algo. Entonces, pudieron habérselas
jugado un poquito más para meter villanos de Spider-Man, güey. Creo que nadie les hubiera dicho nada. A ver, aquí arribita. No, pues no hay nada. Y podemos destruir esa caja. A ver, dale. Dale, Spidey. No, tiene... Como que salta tipo... Tipo, es una animación, güey, pero... Pero no puedo hacer nada de esta caja. Ah, ¿qué es esto, güey? A ver. Mira, bien rápido que... ¿Qué arma este papu, güey? A perro, rompiste el... Güey, Spider-Man es una amenaza. Confirmado. Confirmado, es una amenaza. Ok, nivel de Winter Soldier. Ahora tenemos aquí al Spider-Man clásico, pero nos acompaña ni más ni menos que el gran Stan Lee. Y, güey, es que las animaciones son literal lo mismo. Ok, banda, realmente este video, yo ya sabía que Spider-Man se controlaba exactamente igual, pero me lo pidieron en el video anterior. Querían que hiciera la comparación de qué podía mejorar en ya habiendo jugado el Lego Marvel 1. Sin embargo, debo decirles que la mejora es nula. No veo ninguna diferencia. Spider-Man es el mismo. Si acaso el único extra es que metieron el contenido del UCM, de Civil War. Y hasta eso está incompleto, porque sabemos que en subsecuentes películas ya teníamos el traje casero, que también pudieron haberlo implementado aquí, pero no está. Tenemos la Iron Spider de Infinity War y, pues bueno, todo lo que ya vimos en No Way Home. Pero para este punto en el que Spidey apenas era presentado, no hay contenido realmente que presumir o incluso que se pueda diferenciar de lo que ya habíamos visto en el Lego Marvel 1. Digo, las animaciones son iguales, no tienen ningún efecto distinto. Por lo menos si se hubieran esperado a, no sé, a Homecoming, pues ven que ese Spider-Man trae algunas modalidades tecnológicas que pudieron haberse explotado en un juego, pero pues no, ya era 2016 y no sabíamos exactamente qué es lo que hacía este vato, regresando en el tiempo, con trabajos, y sabíamos que el tipo tenía poderes de araña que se llamaba Peter Parker, güey. Pero bueno, a mí no se cambió a Ghost Rider el compa, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojito ahí! No creo poder terminar este nivel solo con Spider-Man. Es que, como es de Winter Soldier, en algún momento me va a pedir... No sé qué cambie yo con el Capitán América, pero bueno, chicos. ¿Qué opinan ustedes acerca de este DLC? ¿En su momento les gustó o sienten que fue una decepción? Personalmente, siento que no vale la pena siquiera haberlo metido. Digo, mejor juegas Lego Marvel 1 y te evitas problemas. Pero en fin, si les gusta este video, no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en la siguiente. Vean nada más la lista de miembros. Ahí bien, bien hermosa, güey. Vean esos guapos, güey, apoyando el canal, güey. Bien machotes. Este video duró menos, pero pues es que, hermano, métale más ganas a esto.